Muy buenas tardes y bienvenido a este primer ciclo Otoño Musical, una propuesta del programa Río Negro Más Cultura que pone en valor a los artistas rionegrinos, brindando oportunidades para todo el campo cultural. Este evento es organizado por el gobierno de la provincia de Río Negro y la municipalidad de San Carlos de Bariloche. También vamos a aconsejar a nuestros amigos televidentes que nos están viendo en este momento las medidas sanitarias necesarias para prevenir el COVID-19. Por ejemplo, mantener la distancia social obligatoria, el uso de tapaboca cubriendo nariz y boca y mantener la distancia social, no compartir elementos o sanitizarlos luego de cada uso. Vamos a recordar también que estamos transmitiendo en vivo por las redes sociales de la Secretaría de la provincia de Río Negro y la municipalidad de San Carlos de Bariloche. Vamos a presentar a una artista que va a ser la primera que va a pasar por este escenario cultural. Ella comenzó profesionalmente en la música en 1998, abarcando diversos géneros musicales como jazz, bossa nova, tango, pop, boleros, folclore, salsa, cumbia y mucho más. Hoy nos trae un repertorio variado de reconocidos temas musicales. Ella es Bárbara Plotnik. A pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. Fuerza no será. Hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, que al dejarme casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Resulta que no soy de la estatura de tu vida, que al dejarme casi, casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese
cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que nació hijo en mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, y no cuentas querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah. Hijo de la luna, de padre canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, ese hijo es un payo, y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes con un niño de piel? Hijo de la luna, quita no creerse deshonrado, se va su mujer cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Se engañó fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, de la luna. Y las noches que haya luna llena, será porque el niño está de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna. Pensé que eran tres. Bueno, ahí venimos, cerramos con un tema que se despide. Ajá. Muy bien, ahí compartíamos la música para todos nuestros amigos televidentes, la gente que está compartiendo con nosotros este espacio cultural hermoso, donde, bueno, habrán distintos artistas, por supuesto, compartiendo esta hermosa velada, ¿no es cierto? Bárbara Plondi, bienvenida
al escenario de Cultural. Y bienvenida, por supuesto, con esas hermosas canciones interpretadas. Gracias. Buenas tardes para todos los que nos están mirando. Un placer enorme estar acá. Bueno, ¿qué significa para vos como artista rionegrina esta oportunidad que ofrece la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro para llegar, ¿no es cierto?, en estos momentos de pandemia hacia el hogar rionegrino? Significa muchísimo, muchísimo por todo lo que esto confiere, el poder volver a trabajar, el poder volver a transmitir lo que uno tiene para dar, que estuvimos mucho tiempo guardados en casa. La verdad que es un enorme placer, una gran responsabilidad. También poder llevarle a la gente, ¿no?, que necesita un poquito de desconectar y volver a conectar con la música, conectar con el arte, conectar con la cultura. Así que, bueno, me siento muy agradecida. Muchísimas gracias por ser parte de esto. Muy bien. Es verdad, una alegría inmensa volver a los escenarios luego de una pausa, ¿no es cierto?, que ha generado esta pandemia. Y bueno, estamos llegando a través de vía streaming, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales, no solamente de la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro, sino que también de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Bueno, ¿qué se siente para vos también, como decíamos, el contentamiento de volver a los escenarios y también compartir con amigos y familia que quizás nos están viendo en distintos lugares, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Aprovecho a mandar saludos para toda la gente, amigos, familia. Se siente muy bien, muy reconfortante. Y bueno, es como una luz de esperanza de pensar que esto pronto va a poder continuar y cada vez para más vamos a salir de esta todos juntos, estoy convencidísima. Así que se siente muy, muy gratificante. Muy bien, Bárbara Plotnik, artista barilochense, ¿no es cierto? Que bueno, ahora para la despedida vamos a tener dos canciones. Quiero que me nombres las canciones y bueno, de esta forma te vamos a decir muchísimas gracias por haber estado compartiendo este momento tan especial en momentos de pandemia donde la cultura musical llega a los hogares a través de la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro y la verdad que viene muy bien. Así que bueno, Bárbara, muchísimas gracias y mencionanos o nombranos las canciones que, vas a interpretar. Voy a finalizar con una canción. Bien. Con una canción. Esto es un tema que todos conocen por la banda de Damas Gratis, que se popularizó mucho. Voy a hacer una versión un poquito más light, más tranquila. Claro. Creo que es la versión original en una como una ranchera, una onda medio mexicana. Se llama No te creas tan importante. ¿Quién no la conoce? Así que bueno, me despido con esa y bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias. Suerte y bueno, quedamos con Bárbara Plotnik en el escenario de Cultura Rionegrina. Hablando mal de mí y que te burlas porque según te ando rondando y que te ruego vaya qué imaginación ahora resulta. No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo, ya te conozco y sé que no vales un peso y de personas como tú no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante, ay, te encargo por favor.
que si te encuentro por la calle es coincidencia. No te saludo y eso es lo que a ti te duele. Ay, ¿qué quieres tú de mí? Ya me di cuenta. No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales un peso. Y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante. Muchas gracias. Este hermoso momento con esta artista barilochense, Bárbara Plomi, ¿no es cierto? Y bueno, seguimos con las recomendaciones de mantener la distancia, ¿no es cierto? Usar el barbijo para cubrir nariz y boca y mantener, por supuesto, el cuidado necesario en estos momentos de COVID-19. Hoy tenemos el placer de estar transmitiendo y compartiendo con ustedes este momento desde el estudio de grabación y ensayo Canal 4 Popular Bariloche, un espacio creado en el año 2014 que fue creciendo no solamente en experiencia, sino también en dimensiones y equipamiento que tiene a María de los Ángeles Barrenti, que es su referente, a Hugo Carriqueo, que es su productor, y por supuesto varias artistas, varias bandas, ¿no es cierto?, han pasado por este escenario barilochense que le ha dado la oportunidad a los artistas rionegrinos y barilochenses. Por supuesto, vamos a recordar que estamos transmitiendo a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, de Cultura de la provincia de Río Negro y de Cultura de San Carlos de Bariloche. Vamos a darle la bienvenida en este escenario cultural también, en esta hermosa velada también que compartimos con ustedes, a Hugo Carriqueo, productor de Canal 4 Popular Bariloche. Bienvenido a este escenario, Hugo Carriqueo. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Eliseo. La verdad que es un gusto poder recibir acá a todos nuestros artistas acá de la ciudad de San Carlos de Bariloche, que son varios, ¿no? La verdad que muy contentísimo y por brindar este espacio, que es un espacio que está abierto para todos los grupos de San Carlos de Bariloche en todos los géneros y estilos musicales, ¿no? La verdad que estamos muy, pero muy contentos de poder trabajar con todo el equipo técnico que tenemos acá. Mucha, pero mucha gente joven, Eliseo, ahí trabajando aquí, muchos músicos jóvenes también que han subido y han hecho su material buenísimo para otros lugares y mostrarlos aquí en este escenario, ¿no? Muchos artistas muy jovencitos, como mencionábamos, que de alguna forma enriquecen
la cultura, ¿no es cierto?, aquí en nuestra región. Y bueno, ¿qué se siente ser, bueno, parte de la producción que le abre las puertas para que, bueno, no solamente los artistas tengan una posibilidad de volver al escenario tras la pandemia, tras este momento de pausa que estamos viviendo, sino que también darle la oportunidad de llegada a los hogares? ¿Qué se siente trabajar de esa forma en vivo con los grupos de Bariloche y la región? La verdad que contentísimo. Aparte de eso, también hemos trabajado con productoras de Capital, donde hemos recibido un apoyo importante. Hemos grabado videoclip con algunos grupos musicales, donde también han participado por importantes premios. Hemos sido partícipe con el Canal 4 Popular, poniendo toda la estructura de lo que es la producción. Y ha ido muy bien. Bueno, estamos ahí preparando un grupo de chicos jóvenes también, que hemos estado charlando mucho porque van a estar grabando en el estudio, vamos a hacer algunos streaming, vamos a estar haciendo algunos videoclips al aire libre también, siempre de la mano de Canal 4 Popular. Y bueno, para nosotros es una novedad importante con toda esta pandemia. Bueno, hemos innovado en poder trabajar acá con distanciamiento, con todo el protocolo que se requiere, para que los chicos estén con este espacio y puedan también tener la gran difusión que se merecen a nivel nacional, donde todo el mundo los puede ver también, que eso es muy importante para la difusión de cada artista de Bariloche, ¿no? Muy bien, claro que sí, es verdad lo que decís. Y bueno, estamos transmitiendo a través de, de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro y también de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, así que Hugo Carriqueo, productor de Canal 4 Popular, muy agradecido. Y bueno, quiero que le dejes un saludo a la gente, porque bueno, nosotros ya vamos a continuar presentando artistas que van a pisar este escenario cultural en esta hermosa jornada, Hugo. Bueno, primero que todo agradecer a todo el equipo de la producción de cultura de Río Negro Más Cultura, que viene apoyando mucho a nuestra ciudad de San Carlos de Bariloche, bien, especialmente a muchos artistas, a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y a todo este equipo que está detrás de cámara, que bueno, han puesto acá todo lo mejor para que esto salga la mejor, de la mejor manera posible. Vuelvo a reiterar el agradecimiento, provincia de Río Negro, gobernador de la provincia de Río Negro también, Ariel Ávalo y a todo el equipo que está haciendo este gran trabajo para que nosotros podamos hacer este gran evento también aquí a través de este streaming, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Ahí compartíamos las palabras con Hugo Carriqueo, productor de Canal 4 Popular. Continuamos en este espacio musical. Vamos a recordarle a nuestros amigos televidentes que se están compartiendo con nosotros que este es el primer ciclo otoñal musical, una propuesta del programa Río Negro Más Cultura, que pone en valor a los artistas rionegrinos, brindando oportunidades para todos en el campo cultural. Compartíamos hace un momento, el paso, ¿no es cierto?, de Natalia, una artista barilochense, bárbara, por supuesto que compartía con nosotros. Ahora tenemos a dos queridos artistas barilochenses que también hemos compartido muchísimos escenarios. Estos tiempos de pandemia, la verdad que ha apagado los instrumentos para el público, ¿no es cierto?, pero tienen la oportunidad nuevamente de conectarse a través de este espacio cultural. Le vamos a dar la bienvenida a Roberto Elías, más conocido como el Topo Guajardo, en primera guitarra, y a Natalia Oyarzún en voz y segunda guitarra. Este querido dúo barilochense nos traerá un repertorio de folclore tradicional. Bienvenido a estos artistas. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. La noche canta y convierte a sus pájaros en estrellas, pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera,
no libera las penas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. Bonita, no. Dice, colores
Muy bien, qué bonito, ¿eh? Ahí lo teníamos sobre este escenario cultural a Roberto El Topito Guajardo y a Natalia Oyarzún. Le damos las bienvenidas, muy buenas tardes, a compartir con nosotros este primer ciclo Otoño Musical. Bienvenido, Natalia, para que salude primero la dama y después el amigo Guajardo. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, buenas tardes. La verdad que es un placer poder volver a cantar. Hace bastante que no cantaba, digamos, para la gente, siempre en la casa. Y bueno, esperando que, agradeciendo la oportunidad. Y bueno, esperemos que esto mejore pronto, que todo esto que tenga que pasar pase con buena salud. Porque es bien difícil lo que está pasando. Se han ido compañeros, músicos, gente conocida, así que, bueno, ojalá que esto pase pronto nomás. Bueno, es verdad, para eso tenemos que cuidarnos, por supuesto, los consejos, ¿no es cierto?, de parte de la cultura de provincia de Río Negro también, cuidarnos, mantener la distancia, usar el barbijo, cubre boca, que cubre nariz y boca, ¿no es cierto?, el alcohol en gel, para que, bueno, cuidándonos, podamos salir juntos de esto, Natalia, primero voy a hacerle una preguntita y después vamos a saludar al amigo Guajardo. Contanos sobre las hermosas canciones que dejaron recién sobre este escenario. Bueno, la primera canción que hicimos fue una chacarera de Bebe Ponti y Horacio Vanegas, perdón. Y después hicimos una zamba que cuando se puede siempre la incluimos en el repertorio, porque si bien hay muchas zambas lindas hechas a la madre, para nosotros esta es una de las zambas más bonitas. Es de un cantor de los pagos de Chubut, de Horacio Cholila, y se llama He vuelto madre. Así que aprovecho para dedicársela a mi mamá y a todas las mamás que lo están mirando, por supuesto, con mucho respeto y amor, como siempre. Claro, claro que sí, porque estamos compartiendo este momento cultural, el primer ciclo de Otoño Musical a través de las redes sociales de Cultura de la provincia de Río Negro y también de Cultura de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Así que bueno, ahora vamos a saludar al caballero, a Roberto, más conocido como El Topito Guajardo, un conocidísimo y muy querido artista barilochense, a la cual, bueno, también hemos compartido momentos muy lindos con él sobre el escenario. Así que bienvenido, Roberto Topito, querido, a la tarde cultural, aquí en este Otoño Musical. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a los que van a mirar por Facebook, a los que van a mirar por otras redes sociales. Es un placer estar haciendo música. Para el músico no hay más cosas lindas que hacer lo que uno le gusta, tocar la guitarra. Con esta pandemia se ha parado mucho, confiamos, rogamos a Dios que se pare, que cese el tema de la pandemia, así podemos volver a juntarnos en distintos lugares para hacer música y para estar con la gente, que es lo más lindo que hay. Bueno, querido Roberto, estamos llegando, como bueno, recién mencionaba, a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, de Cultura de la provincia, a distintos lugares que en este momento están compartiendo esto con nosotros. Me gustó algo que dijiste sobre no hay nada más lindo para el artista que hacer música, ¿no es cierto? Tras un año en pausa, como mencionábamos hace un instante, qué lindo que es volver, ¿no es cierto?, al menos al escenario, a compartir, no con el público espectador presente, sino que a través de este maravilloso streaming, ¿no es cierto?, que nos provee la cultura de provincia, llegar a tanta gente, no solamente de San Carlos de Bariloche, sino que también de nuestra hermosa y querida provincia de Río Negro. Totalmente, totalmente, para la zona sur, de ya un abrazo grande. Qué lindo que cultura de esta posibilidad para poder llegar a distintos lugares de nuestra querida provincia, que está bastante castigada. Así que agradecidísimo con cultura de provincia, con cultura de acá de Bariloche, que den la posibilidad a los músicos a llevar la música a distintos hogares de acá de Río Negro. Claro, claro que sí, es muy importante. Bueno, este espacio lo estamos compartiendo aquí en los estudios de Canal 4 Popular San Carlos de Bariloche. Hace un ratito hablábamos ahí con su productor Hugo Carriqueo, así que bueno,
presentábamos a estos músicos muy queridos y bueno, le vamos a dar el final, la despedida, agradeciéndole muchísimo por acompañarnos en esta hermosa jornada. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema, Nati querida, mencionanos qué tema, y bueno, de esta forma le agradecemos a los dos por este momento de música y de cultura. Por favor, gracias, gracias a ustedes, gracias a Roberto acá por acompañarme siempre, poniéndole... Un placer, como siempre. Toda la paciencia. Y sí, agradecer bueno, a todos los sonidistas, camarógrafo, un placer venir a tocar y desde ya muchísimas gracias por el empeño que están haciendo para los músicos. Bueno, nosotros los vamos a ir con un tema de Verbel, ¿no? Sí, de los hermanos Verbel. Hablando del sur y todo eso. Bueno, al lado de Veranada. Muy lindo. Dejamos aquí sobre este escenario a Natalia Oyarzún y a Roberto El Topo Guajardo. Esta tierra era de Dios, mi padre me dijo un día que era de Dios y era mía y no tenía patrón. Dijo no ver la razón de tener miedo que al hambre, ya que la tierra es tan grande y hoy herencia del paisano y hoy de prepo echar un mano hasta donde duerme mi padre. Hago donde largos años veranaron mis abuelos por esas leguas del suelo donde hoy yo parezco extraño. Las leyes gauchas de antaño cayeron al papelaje, han puesto precio al pastaje y sembraron las aguamas. Quise ser algo y soy nada, ya no es mío ni el paisaje. Habrá tranqueras para poder regalopar, quien fuera viento para andar, campo adentro y campo afuera, volveré con la primavera, señalar junto al fogón, sentir la lluvia y el sol, guitarrear pielando estrellas, ahora tan solo la huella. Corazón, aquí nací, me crié, campeador de sueño y vacas, hoy me quedo un pino de flacas y este pobre pangaré, tu chapán derrumbiaré, ya que todo esto que amaba, lo que a mis hijos dejaba, ahora es para los de arriba. Súbrete que el cielo está encima, sino también.